Ahí estamos. Cómodos. ¿Qué te han dado? ¿Un tecito? ¿Un café? Un café es el segundo café que me tomo en estas pocas horas, así que. Estás arriba, arriba. Me comeré después una especie de sándwich como para. ¿Querés un sándwich de miga comprado, empaquetado en plástico? Una pinta, gracias. Ese sándwich. No. Te lo agradezco. Lo comería en otro momento, pero en este momento. Este no es el momento. Puedo pasar. Y hoy, hay que seguir con la nota también. ¿Qué tenés en el día hoy? Proyectado. A las 2 de la tarde tengo que salir para Zona Oeste, que tengo que seguir rodando. Estamos grabando una serie que se llama Impotente, que va a salir, falta todavía. Recién la estamos haciendo. ¿Viste que el proceso entre que la haces y que sale? Sí, la vamos a ver el año que viene, tal vez. No lo sé todavía. Y bien, eso, divertido. Me gusta también eso, ¿no? Como me gusta tener tiempo para mí y boludear, pero por otro lado también siento como, che, estoy perdiendo este tiempo que podría estar haciendo algo productivo. Tengo el problema también que me gusta laburar, tengo la suerte de poder laburar en algo que me gusta o cercano a eso. Entonces trato como de ocuparme, sí. ¿Viste? O sea, me encanta dormir, pero en un momento cuando de golpe dormí dije, uy, esto ya es cansancio, o es depresión. ¿Cuándo ya es el límite de que cruzaste depresión, no? Como, y está ahí. Hay algo no de se eso. Puede disfrutar mucho en ninguno de los dos lugares. El descanso total te da culpa por el trabajo y el trabajo te estresa demasiado y decís. Y uno quiere ir a dormir, quiere ir a dormir. Uno nunca y está siempre conforme. Está tratando de. Está entre la cama y el trabajo está. Pasa la vida. Totalmente. ¿Y la serie de qué va? La serie va y es medio un thriller. No quiero tampoco contar mucho porque después sí, uno deschaba. No, pero está bien. En realidad es como un poco los relacionamientos de las personas y darle atención a realmente lo que está pasando y con quién te estás relacionando. Este personaje del protagonista tiene como una especie de impotencia, pero que en realidad no pasa por el lado sexual, sino como una impotencia de cuando no se siente él con el poder en la relación, ¿no? O sea, cae. Entonces de ahí te va mostrando que en realidad hay patrones y hay cosas que uno hace o por ahí. Patrones del mal. Patrones del mal, totalmente. Y uno que ve y son, ¿no? Como red flags que uno no les da bola y por ahí en realidad. Interesante. Sobre relaciones de poder y cosas en la vida cotidiana. Sí, sí. ¿Y de qué te toca actuar? De Ángel, que es un. Es un jefe que quiere ser jefe siempre, ¿no? Entonces ahí hay algo de este poder que cuando se encuentra y se relaciona con otras personas se da cuenta que no es jefe. No es líder natural. No, entonces después nos vamos a dar cuenta que bueno, que por ahí era un muchacho con algunos problemas un poco más, okay, más graves. Pero, ¿cuántos capítulos? Son tres. Me gusta. Tres, sí, sí. Hay algo también, ¿no? De ya si es. Una película de un tirón no la veo. Yo, claro. Me cuesta, tengo que estar muy copado. Una serie, si es muy larga, tampoco. ¿Viste? Hay algo de encontrarle eso. Han cambiado mucho los tiempos. La miniserie está de moda. No, más inglés, además. ¿Viste? Los ingleses te hacen temporada de 6 capítulos, 3 capítulos, y es esto. Y creo que ha cambiado mucho el tiempo de atención que tienen las personas. Y eso, bueno, es por la inmediatez también de Internet, ¿no? Es decir, quiero ver esto, no, ahora quiero ver lo otro. Entonces uno va como, ya si en 25 segundos viste un video y algo no te atrapó, sí, realmente lo cambiaste. Sí. Y eso a nosotros por ahí que venimos de sí, otra época es diferente, pero cada vez más chicos tienen menos tiempo de atención y es tipo. ¿Te pasa a vos y decís qué cagada que me está pasando? Como que tenés menos atención, menos paciencia con las cosas. Y en un momento estoy viendo una peli y en un momento miré el teléfono. El celu. Es imposible no. Hay que hacerlo por ahí como ejercicio, ¿viste? Porque también. Hay que dejarlo en otra habitación para mí, el teléfono, cuando una peli va. Igual las pocas veces que estoy yendo al cine, es una locura, ¿no? No hay manera de que no todo el mundo saque el celular en algún momento. Yo hace bastante, ahora que lo estoy pensando, hace bastante que no voy al cine, entonces por ahí en el cine o en el teatro no me pasa de teléfono agarrarlo, pero en casa es como que me dio un momento ya. A ver que se está nublado mañana, ¿viste? Sí, cualquier cosa. ¿Te tira el celular cuántas horas estuviste mirando en la semana y te deprime? Hoy me lo tiró y lo ignoré. Sí, hoy es horrible. El lunes te levantás y dices, aumentó tu coso. Tus horas en el celular, 26 horas. Sí. Hay que desactivar todo. Hija de puta, comprate una vida. Pero, por ejemplo, también está bueno en eso poder mirar y decir, es un triunfo, por ejemplo, que pasé más tiempo o menos tiempo en Instagram que en otras. Claro. Comparás las distintas redes.
No lo hago porque ni me, ya lo ignoro, pero digamos, o sea, de última poder ver eso, ¿no? Qué sé yo, de última Twitter me divierte un poco más porque tiene algo de lectura y que te lleva a otras cosas. Instagram, pero de golpe digo, a ver la lancha escroleo. Sí. Drake, ¿entendés? Sí, como ya. Digo, ¿qué carajo estoy haciendo? Ya llegué a un límite. ¿Y en Twitter vos tuiteás? ¿Sos un tuitero activo o sos un wire? Más wire, pero... Cada tanto. Cada tanto, sí. Lo que pasa es que tampoco puedo... tirar un tweet como, ¿viste? Porque al toque te salen a pegar con cualquier cosa. Claro, que obvio. Tiene razón, porque está todo bien. O sea, hay que amortizar lo que pagas en internet puteando a otro. Sí. Para ser un buen tuitero hay que ser más anónimo. Ahí la puedes picantear mejor. Entonces, que no sepan nada de vos. Entonces yo, bueno, en realidad perdí mi cuenta. No tengo más mi cuenta de Twitter. No, es verdad, pero bueno. Pero lo puedo usar, ¿viste? Quedó como no, eso. Yo conozco gente famosa que tiene como una segunda cuenta donde tuitean con paz. Ah, esa no la qué tenía. Buena esa. Sí, sí, sí. Y dicen aguante, como que él tiene una y dice aguante Nazareno Casero. Open puteo. para cagarlo después vos. Pero... Domado. Sí, sí, qué sé yo, me resulta divertido eso como poder... llegar a... Igual también, perdón, hay algo que pasa que es que en un momento vos te armás como una burbuja y de golpe ves lo que vos querés y los algoritmos te muestran eso. Sí. Y está bueno también entenderlo, entonces empezar a seguir como de todo cualquier un poco cosa. Para tener eso. Porque después hay como microclimas donde la gente por ahí piensan que solamente el mundo es lo que ellos creen algo y después te llevas una sorpresa por ahí. Sí, sí, en la vida real es... no, ¿cómo ganó Flanito? ¿Cómo pasó esto? Decían, ¿no? Como, y bueno, sí, es que el mundo en realidad va más allá de lo que vos por ahí tenés como ese cerco. Estamos hablando con Nazareno Casero. Decías que estaba filmando y que lidias más o menos con el ocio. ¿Venías de una etapa de más descanso ocio o cómo fue que llegaste a filmar ahora la serie que estás filmando? Grabar Maradona, que fue 2019, después estuvo 2020, que nos comimos todos el pijazo, el encierro, el esto, el otro, qué sé yo. Sí, y fueron 2 años que estuve como... ¿Qué onda eso? ¿Qué? ¿El encierro y todo eso? No, Maradona. Ah, eso es una belleza. Eso. Pero vienen y te dicen, che, escúchame, Maradona, ¿te va? ¿Y qué pensás? Yo dije, el primer contacto, dije, me parece que me están haciendo una joda. Te lo juro. Posta. Pensé que era una joda, entonces le digo, bueno, habla con mi manager. Desde entonces, habla y a los 10 minutos me llama y me cuenta todo y digo, ¿averiguaste? ¿La gente esa existe? Todo, sí, sí, me dicen. Y de hecho, cuando después estaba avanzando todo, que fue todo desde el principio, fue todo como muy extraño. Mucho contrato de confidencialidad, claro. Que no claro. Se podía hablar, que esto y todas etapas y que en un momento... pasaban tiempos que no hablabas de vuelta, entonces dices, che, pero... No te animás ni a contarle... ¿A cuánta gente le contaste? A 3. 2, 3, que son como así los... ¡Qué locura, los... boludo! Pero sí, pará, sí. Y apenas te lo dicen, en un lugar de tu mente decís, me quiero hacer esto. Esto es buenísimo, apenas lo quiero hacer. Dije, obvio. O sea, tipo, si corres riesgos haciendo cosas mucho más chicas y que tal vez no sabes a qué te vas a enfrentar, digo, esto, obvio que sí. Y fue como del primer contacto a que me dieron el ok, que era yo, pasó casi un año. Fue como tipo, hubo momentos de... Un año de manejo de la ansiedad. Es mucho tiempo. Entonces, tipo, el primer contacto fue en junio de 2017, ponele. Y el segundo contacto fue en octubre de 2017 para en diciembre hacer un casting. Para después en marzo hacer el otro casting. ¡Qué psicopateada, hermano! Y que fueron 2 días. Por ahí es un filtro, es para ver si reventás antes o no, si soportás la presión. Claro, no es eso malo. Es importante. Para, ¿y el casting qué? Y en el casting... ¿Qué te dan? ¿Te dan líneas? Sí, pero viste que los castings... Quien haya hecho un casting alguna vez se da cuenta que es bastante una situación de mierda. Es espantoso. Porque de golpe no sabés que... O sea, es si vos me pedís cosas, yo las puedo hacer. Pero si vos me decís... A ver, propone. ¿Qué propone, boludo? O sea, me matás. Por suerte, no. Por suerte el casting estuvo bueno. Estaba el showrunner, que estaba ahí ya un poco más te pedía. Pero me pasó que el primer casting estaba con barba, pelo corto. O sea, tipo, nada que ver al look. Entonces era como... Me dijeron, bueno, mirá, necesitamos que te dejes crecer el pelo y vengas sin barba la próxima vez, que va a ser en marzo. Entonces, tipo, estuve como todo el verano. Y la gente te preguntaba, ¿por qué te estás dejando crecer el pelo? Y decís, no te puedo decir, no yo te siempre, puedo contar. Es que ¿sabes qué me pasa? Siempre cambio un poco de look porque, además de que me aburro, si me veo siempre igual, también es, me crece la barba, me crece el pelo, a ver, tipo, a ver qué. Y tengo, después me puedo sacar fotos para diversión personal igual, ¿no? Pero tipo con pelos, con cosas, que me divierte. Y además también me sirve
por el laburo. Es como, es más fácil cortar el pelo que dejártelo crecer. Sí. Entonces, si vos tenés el pelo relativamente largo, de ahí podés bajar a cortártelo o de ahí te pueden poner extensiones. Es como un disfraz natural, como lo que podés hacer con eso. Que fue también un poco lo que me pasó cuando era por ahí pendejo, que era la negociar entre... Y me quiero hacer un corte de pelo que me represente o que me guste. Claro. Y sos actor, o no podés, no, no te podés hacer tatuajes, no. Y esto, y lo, viste, como sí, cosas que por ahí son un poco más... restrictivas. Pero bueno, ahora ya está, ahora ya me dejo la barba, me la corto, no hay mucho problema con eso. Y el papel, cuando decís, bueno, voy a ser de la persona más importante de la República Argentina, un tipo que está en todos los videos, que lo ve un archivo enorme, ¿qué decís? Tipo, ¿lo voy a imitar? ¿Voy a hacer mi versión, mi interpretación? ¿Cómo es? Sí, hubo algo de eso. No quisimos hacer una imitación. También era muy difícil lo que podía hacer la interpretación. Lo primero que sentí fue miedo de, si esto sale mal, sí, tengo que irme a vivir, sí, a abajo del mar, Sri Lanka, es que sí, sí. Y decir, no, yo soy uruguayo. Sí, 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 la verdad que es donde no la puedes pifiar. Sobrevivimos, yo siempre digo lo mismo, no digo sobrevivimos, así que estuvo bien, pero sí, es muy reconocible y además no es un personaje en el cual te puedes tomar mucha licencia poética, porque claro, ya él era como, o sea, él era tan histriónico y tan... Tan actor. Viste, y tan icónico que de alguna manera es como, tengo que caer ahí, pero sin imitarlo. Bueno, fue un laburo largo de hacerlo orgánico. Y digamos, grabaste con el alemán de Bastardo sin Gloria. Sí, señor. Sí, una, señor. Muy graciosa escena. No se quiere despertar, Diego. Sí, sí, señor. Con el técnico. Y ahora no me estoy acordando del nombre del actor, así que... No, yo tampoco. Sí. Pero bueno, es grosso. Sí. Y tuve la suerte también de eso, de todos con los que laburamos. Algo les tocaba el corazón. En algún lugar, además de hacer... Porque una cosa es una serie y otra cosa es hacer un personaje así que encima, claro, les toque como de alguna manera en algún lado. Y todos tienen una anécdota con Diego que, si no es personal, es que les pasó cuando, sí, eran chicos que vieron un partido. Me pasó eso, que entendés, que el público me escriba, gente me diga, te hablo desde el Instagram de mi marido porque está llorando como un nene, porque, claro, cuando era chico iba a la cancha con el padre, entendés, y cosas recontra. Sí, no, conectás con tu vida, es una cosa así de que conectás con tu vida real. Y que le digan cosas a Diego por medio mío, es como, bueno, ok, tipo, se las mando, sí, veo cómo se las mando, sí, ¿viste? Sí. Pero hay algo de eso como te salpica ese halo místico que tiene, porque sí, hay realmente, pasa algo que... No, hay una energía que es inevitable. Viste, que es una... Es innegable. Cuando empezó a pasar la serie, no lo habíamos dicho todavía, y de golpe es, ¿por qué la gente me está hablando de Maradona? ¿Por qué? Y le pasaba al director, que decía, voy a la verdulería, y el tipo veo Maradona por todos lados. El tipo me dice algo, no sé qué, de Maradona, algo, y es tipo... ¿viste? Y es como que, bueno, empiezan a pasar. El director de la última Batman decía que cuando él aceptó dirigir Batman, de repente empezó a caminar por la calle y veía gente con remeras de Batman, y de repente empezó a notar y dijo, che, este personaje es medio grosso para la gente. Acá hay un poco de presión. Esto es algo cultural grande. Empezó a verlo más todavía. No pasa de moda Batman. Claro. Son personajes que están, sí, siempre ahí de alguna manera. Están... Pero pará, te metes haciendo Maradona. Estás completamente loco y de repente es tipo, me la juego y estás remetido coso. O a veces terminás la toma y decís, ¿me salió como el Diego? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay temor durante la grabación? Sí, absoluto. Absoluto, porque es esto que estamos hablando, un personaje que todo el mundo dice, pero no es Diego, te dicen, claro, ¿entendés? Como al toque. Entonces, si no tenés algo de lo que puedas vos hacer que les rememore y que les reverbere, digamos, algo de Diego, estás medio jodido. Y pasaba al principio que vos llegás al set y todos medio como... Este no es. Y después al toque empezás a joder, a hacer alguna cosa, y de golpe ya entraron. Porque, claro. Pero no por mí, que puede ser, pero digamos, es esto que te digo, de golpe es familiaridad, la familiaridad que podés tener Maradona, lo que te significa, y muchos son de cuando era niño. Entonces, de alguna manera van a eso, ¿viste? Sí. Y...
Y el tema era confiar también en plenamente en el director y en quienes estaban laburando. La producción muy buena. Pero verdad, además, en que era había algo que te decían, no hay Diego, no está Diego acá. Como en esto que estás haciendo está, hace otra vez, ¿viste? Porque en un momento se te va, porque de golpe es trabar el pecho ahí, esto, la mirada, sí, la cosa, todo, la electricidad, que si no lo estás haciendo, o sea, que son muchas horas, sí, y en un momento paraste la atención y venía alguien y me decían, no está, falta esto, falta lo otro, ok. Y te miran atrás y te decían, sí, como poder hacer el switch, ¿viste? Así se debe haber sentido Messi hasta que salió campeón del mundo. Todo el tiempo le debe haber dicho cosas así, ¿eh? Pobre pibe, ¿no? Sí. ¿Cómo no, al final todo salió bien. Sí, pero la maldad con la que se tenía todo el tiempo. Pero no, sí, es el mejor, pero no, ¿viste? Sí. Era como tener que andar dejando contento a uno que... ¿La gente es horrorosa o sos muy sociable? ¿El infierno son los demás o te gusta estar con gente? No, el infierno es uno mismo, uno mismo creo que tiene sus infiernos, pero no, me pasa que, no soy súper sociable, todo, me pasa que no es que lo necesito, como, che, es viernes, quiero ir a sociabilizar, me puedo recontra quedar en mi casa sin ningún tipo de problema, a mi novia le pasa algo parecido, entonces es tipo, no. Bien, se miran como... Sí, estamos de acuerdo. Es ahora. Tipo como, nos requedamos, ¿no? Sí, qué lindo ese momento de, no hacemos nada. ¿Viste? Y ayer estuvimos recontra culo para arriba, ¿viste? Nada, ¿qué hora es? Bueno, voy a pasear el perro y vuelvo, ¿viste? Como sí, no más que eso y poder comer rico y un poco de eso, de lo que hablábamos, ¿viste? Lo mejor de la vida. Pero digamos, me nutro también y me divierte. Un poquito, en dosis chiquitas. Con la gente. Es eso, ¿viste? Parto de eso, como no es la necesidad de que si no me veo con mis amigos me deprimo, sí, ¿viste? Hablás un rato y ya... Y estoy. Son las 12 del mediodía, Guille. ¿No? ¿Ya? Sí. ¿What? ¿Sí? ¿Suena? Sí, 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 sí. No, no me prepararon para esto. ¡It's birra time! Muchas gracias. ¿Me querés contar? ¡It's birra time! Hay invitados que se suman y otros no. Él lo veo muy cómodo con el café, tiene que ir a grabar. Yo te puedo hacer, yo no, prácticamente no bebo, entonces puedo hacer como un así. Un simbólico. Para... ¿No tomas alcohol? No acostumbro. No es lo tuyo. No acostumbro. ¿Nunca te gustó? Tomé algunas veces y me puedo tomar un trago así con amigos para una situación, pero digamos no social. Es que... No es que en mi casa digo, llego a mi casa y me quiero tomar un vino. Claro. ¿Y qué? ¿Y cómo sacas la presión? ¿Dónde se va la presión? Bueno, me toco mucho. Bien. Bien, eso es importante. Mucho. Tuve un asistente social que me decía, me estás tocando mucho. Yo le dije, ¿cuánto es mucho? 5 al día no es mucho. Yo lo pienso, ¿sabes qué? En cansancio, tipo, no, hoy me quedo el brazo más cansado, menos. Claro. Pero después me di cuenta que lo va entrenando uno el brazo. ¿Tenés una tetilla más dura que la otra? No, porque en realidad yo hago de derecha, hago de izquierda, hago tríceps. Ah, ok. Sí, tengo una rutina. Entonces, sí, hago espalda, hago así, hago diferentes claro, cosas. Claro, para cuidar el cuerpo sí, también. Sí. Es como si... ¿Vas al gimnasio para tener mejor los brazos? No, ya no voy más al gimnasio, no, solamente me toco en casa con rutinas. No hay horario para tocarse, ¿no? De repente es cuando te llama la vida. Pueden ser las 7 de la mañana, te levantás medio... Es que es un... Se despierta él y te pide. ¿Qué pasa con los varones que se levantan? Se despierta el indio y hay malón. Sí. No hay vuelta que darle. Hay que aniquilarlo. No sé. O a veces lo dejas ir. Malón, y dejás que el malón vaya. O sea, no. Levantamos Carmen de patadas. Sí. Nunca un horario extraño, como decís, son las 2 de la tarde, ¿qué carajo estoy haciendo? No hay horario extraño. No hay horario extraño. No hay. Perdón. Es natural. Perdón, tenías algo que estabas preguntando. ¿Qué pasa a los varones que se levantan tan arriba? Woody Woodpecker. Buena salud. Sí. Es buena, significa buena circulación. Salud. Sí. Peor sería si dijera, che, me levanto y...
no pasa nada. Y ahí claro. Yo pensé que estaba vinculado con algún sueño, con algo despertado. No necesariamente. En un momento de golpe estabas con la mano abajo del coso, hiciste como así, y yo dije, tipo, parecía como que estabas rascando, pero parecía como que de golpe te dije, no. Me llevó todo a eso. Perdón, sí. Me decías. Te la dejo acá. Lo que digo, que yo capaz que era porque soñaste algo y bueno, y ese sueño despertó ahí un... No sé si tiene directa correlación para o tal vez no. Es que uno lo suprime y el sueño, pero para mí no, para mí tampoco, para mí es una cuestión... Es rara la relación que un hombre tiene con su pene, es como que... Como él dice, me estoy rascando, estoy haciendo acá, de repente me estoy chequeando a ver si tengo un bulto... ¿Buscaste el control remoto? Un bulto en los huevos y de repente... Es todo un bulto. Te enamoraste, te seduciste a vos mismo. Es como, che, qué bien soy al tacto. Te agarraste a vos mismo contra una puerta, sí. Te besaste a vos mismo el cuello, no me diaste palabra con vos mismo. Vos mismo te automojaste y vos mismo te autopenetraste. Sí. O sea, eso fue así. ¿Pero por qué? Pero hablemoslo. Hablemoslo, por supuesto. Entonces, el mediodía uno se está escabeando una birra, yo no puedo hablar. No, está perfecto. Por favor. Nadie está frenando. Listo, perfecto. Pero no, frenemos acá. No, yo quiero saber algo. Soy histérico, sí. Pasa mucho, tienen mucho la mano en la pija. Yo trato de no. En general. Yo trato de no porque es una... Sí. Se acomodan con una impunidad. Bueno, hay que tener eso también, ¿eh? Nosotros los... Es lo que decíamos nosotros antes, los las team, cosas que cuelgan. Los team carne-sangre. Hay una, sí. Yo sé que vos sos team carne igual porque lo vi en una serie. ¿En qué serie? Download. En la del clan. En clan, el clan pelaste chota. En el canal de la familia. Peló chota. Sí, sí, es verdad. Ahí nomás, pero en una escena rara, en una, una escalera. Y hay una más que es que... ¿Fue decisión tuya eso? Como digo, no, che, peló chota acá. No. Tenía mucha escena erótica rara el clan. Yo sé que sos team carne. No sé. Pero, ¿y qué sería team carne? Porque ahora... Veníamos hablando, team carne y team sangre es cuando... Sí, contale, Galia, por favor, explícaselo vos. Disfrutás que lo cuente yo. Team carne es los que cuando la tienen muerta está grande igual, y los team sangre es una que la tienen más chiquita cuando está muerta. Creo que se llama... Y va creciendo a medida que... Irriga. Se llama un pene exhibicionista y no exhibicionista. Sí, así le dicen en la academia. Bueno, gracias. No sé qué venía en la conversación. Que soy team carne. Para mí sos team carne. Alguien que pela la chota ahí en una serie en Telefe porque algún orgullo tenés, si no, no. O tal vez es la inconsciencia, pero bueno, gracias. Sí, puede ser. Y lo sacás así sin nada. Porque yo le pregunto, también la mote, hablamos de desnudos frontales y yo le digo, yo estaría, antes de salir al toma, y cacheteando un poco ahí, ¿no? Como para... Si no te ven, no sucede. Claro. O sea, si no te ven, no sucedió. O sea, te puedes cachetear tranquilamente y eso es parte de... Sí. Es parte de la actuación. Sí. Es el método. Sí. ¿Soy yo? No. A todos nos suena el teléfono igual, ¿qué creo. ¿Qué pasó? ¿La batiseñal? Che, estoy haciendo el programa, concha. ¿Por qué tenías el celular en sonido, es la pregunta? Sí, la otra le dijimos. Que nunca me llama nadie persona grande. Hora. Debe ser un plan de... Bueno, no sé, cambiaron los horarios. Sí, Guille. Sí, se ve que... ¿Cambio de tema? Bueno. Te preguntaba antes de la filmación actual, ¿tuviste Maradona y después qué? Lo que sucedió fue que después de este tiempo de Maradona fue mucho tiempo de espera para la segunda temporada, que finalmente no se hace, entonces fueron... ¿No se hace? No se hace. Pasó esto del medio del quilombo de la pandemia, claro. Contratos y volver a agarrar a todos estos personajes, todo es algo que se fue y contractualmente era complicado volver. Una pena porque daba para una segunda temporada completamente. Sí, también es me parece que un proyecto así puede ser infinito y me parece que en algún momento tenés vos que darle un final. Sí. Entonces me parece que también son cosas que no está mal que en un momento, o sea, prefiero que quede de menos que de más. Obviamente es triste porque... siempre cuento lo mismo, me probé 500 prendas de vestuario. Claro. Entonces era Diego tenista, Diego cazador, Diego va a ver al rey, Diego aviador, ¿entendés? Era como Barbie. Es como una Barbie, claro. ¿Entendés? Es un sueño eso. Sí. Pero también por otro lado me pasó que fue, no, bueno, una exclusividad, estar cosas y que no podés laburar X cantidad de tiempo que tenés que o que tiene que cuadrar o mismo que estaba...
muy salido de mi estado físico. Entonces, de golpe era como que tenía otras proporciones de cuerpo y tenía un culo así y los hombros normales, que era para que se viera, para yo verme más petizo y más ancho. Entonces, claro, era algo que estaba con el cuerpo seteado para una manera que era que me vieras con una cámara puesta en un lugar. Entonces, de golpe, claro, no puedo hacer. Ahora te hacen hacer una segunda temporada de cine en pedo, basta. No, ya sabría. Como Tobey Maguire, che, mira, los músculos la muestro en Spider-Man 1. En la 3 ya no. No, es que, la es remera. Que me pasa que ya sabría por ahí, ya contaría como con otros tiempos y saber, ¿no?, dónde hay que apurar, dónde, qué. O sea, como sería diferente ya con todo esto, porque fueron momentos en los que estábamos, y digo estábamos porque laburábamos con Nico y con el entrenador, Nico, el otro Maradona, Nico Goldsmith, y de golpe era, estuvimos para salir tres veces y se postergaba porque el inicio de rodaje era en otro momento. Entonces, de golpe, entrenaste es entrenar, qué comés, entonces tenés que estar con una rutina y con unas cosas que es bastante. Es bastante. No te permite. Es como ser un Avenger. Es como. Sí, exacto. Te tenés que meter en una. Sí, pero en vez de tener abdominales, tenés que tener culo así, sí, grande y piernas. Entonces, yo tengo unas fotos que después se la cuento de subir, que es eso. Es como, tipo, mostrar realmente el primer casting que hice al último y es como decir. Una Kardashian. Sí. Te quedó el. Sí. Si me ponía unos tacos. Bueno, pará, pero volviendo a la pregunta, en el medio. Termina Maradona, ahora grabas esto. Amagan con la segunda temporada. Sí, y yo mientras tanto estuve prevenido para coso y bueno, disfrutando mi tiempo, viajando, estuve. ¿Disfrutaste ahí? Y bueno, sí, qué sé yo, estuve, mi novia estaba viviendo afuera en ese entonces y no sé, me fui, creo que en los últimos 2 años estuve uno viajando. Claro. O sea, como, entonces fue como la mejor manera también de mitigar un poco esa espera y nada, por ahí haciendo nada, por ahí boludeando en, pero qué sé yo, nos fuimos a visitar a mi novia y nos fuimos con el perro y de golpe tuve 3 meses en el verano, ¿entendés? O sea, como. El buen ocio. Vos a veces lo llevas a tu perrito a notas. Sí. Yo la última vez que te entrevisté lo trajiste. Es verdad. Me hubiese encantado que lo traigas hoy. Porque me tienen que tirar por ahí un guiño que lo cosas. Pero pasa. Vení con el perrito, pero no es mucho el pedido. No, lo que me pasa con Rulo es que Rulo es el nieto de Yeso. A Yeso lo tuve 17 años. Ahora me suena el teléfono a mí, pero dale, no suena. Tranqui. No, ni en pedo. Vamos a ver qué nos es. Están a ver. Un teléfono. Vamos y vamos. Es un teléfono que no conozco. Sí, a mí también me pasó lo mismo. Voy a hacer lo que hago siempre, que es. No atender. ¿Quién? Sí. Y lo que pasó con Yeso es que Yeso venía a todos lados. Yo estaba, por ejemplo, trabajando en Tays Sport en un momento y laburaba lunes a viernes a la medianoche y el perro venía todos los días conmigo. Claro. Estaba todos los días en el piso y ya de golpe era el perro. Y cuando no venía con el perro me preguntaban, ¿y el perro? Entonces de golpe tenía como una vida así. Y Rulo nace y lo cuide un poquito más, qué sé yo, y es como más. Es más frágil. Es más frágil, es más niño índigo. Generación de cristal. Entonces, viste. Es más centennial. Sí, por ahí me dice. Lo cuidas un poquito más. Y se me ofende por un pronombre, claro, viste, sí, esas cosas. Claro. Entonces es como. Es un perro un poco más. Yo digo que se crió como en cuna de oro, entonces, viste, tiene algo. Y fallé, porque en realidad yo lo que quería era que el perro gustase del agua, ¿no? Claro. Como que tuviese una vida más así. Y este, por ahí. Yo digo que no puedo decir la palabra N, que es la palabra no. En casa digo no, y el perro hace así, se asusta. Ay, no le y gusta, va. No le gusta, tipo, no. Regeneración de cristal. Te juro que es como, no puedo. Está llegando a todas las especies. Esta, por ejemplo, hago que algo así, y él se piensa, dijo, ¿qué pasó? Ay, lo estoy retando, ¿viste? Ah, es como medio coraje el perro cobarde. Ay, ¿viste? Y después ya es un titán, todo, le encanta, pero cuando. Te tiembla. No le gusta. Entonces, no, por sí. Ahí lo traigo a un lugar, aplauden, porque es un programa de televisión, sí. Y aplauden y él se siente y como no invadido. Gusta. Entonces, ahora estoy esperando que está bien. Conseguirle tranquilo. Su esposa para tener sus cachorros y cuando nazca su cachorro. La tercera generación. Ahí se lo voy a hacer mierda. De buen sentido, sí, pero de una. Buen sentido. De nadar, una lo tirás a la calle. Helicóptero. Instagram desde el día que nace. Claro. Le pongo marcha para que el perro baile claro. Así con las manitos de chiquito y no se asuste con la música. ¿Qué? Eso, pero bueno, lo que pasó con Rulo fue que como cuando nació le tuvieron que cerrar el cordón, tenía una hernia umbilical, entonces fueron como 2 meses, 3 meses que el perro estaba todo así, todo operadito y todo. Sí, como que eso, sí. Entonces arrancó un poco frágil. Yo quería un battle cat y me salió el otro, el tigre antes. Sí. Cómo estaba. Pero eso es una. Somos viejos. Yo soy viejo, sí. Por lo menos, así que sigamos. No, igual no sos tan viejo. ¿Qué edad tenés? 37.
Está bien. Está. Parece más joven. Se puede. Tampoco es algo que sabes que eso es no algo te gusta que te digan. Y perdón. No, cero, olvídate. Pero digo, no sé si tampoco es algo tan. Tipo, está bien envejecer. Está bien como, o sea, tener eso, ¿viste? O sea, como de golpe. Pero por supuesto. Pareces medio como una especie de esos enanos, medio como la huérfana esa que en realidad se era una niña de 8 años y era una ucraniana de 22 que quería apuñalar a la madre. ¿Viste? O sea, hay como que tiene que pasar de alguna manera. Tiene que pasar el tiempo. ¿Entendés? Entonces, tampoco. Me parece que viene de los tapujos que uno tenía cuando era joven y veía gente de 37 y decía, este boludo. O sea. Hay como una responsabilidad que viene con el número de la edad que todo el mundo imagina como, bueno, a esta edad medio que tenés que tener esto una responsabilidad resuelto. Narrativa. Claro, si querés, y como cuando tenés la edad decís, no tiene nada que ver con eso. Soy el mismo boludo de antes, pero sé un par de cosas más. Ni un auto, me compré nada. Claro. Decís, uy. Y además, tampoco sos tan viejo. Yo te vi en Cha-Cha-Cha, alumno Capusotto. Has crecido frente acá. Qué buen sketch ese. ¿Fuiste actor? ¿Naciste actor? Digamos, pero o sea, creo que lo primero que hice fue a los 7 años, que fue, no sé si en De la Cabeza o Cha-Cha. Y digamos que ahí un poco también me pasó que dije, bueno, che, no sé qué, o sea. O sea, okay, ¿tu viejo esto te llevaba? ¿Qué era? ¿O vos le pedías? ¿Cómo fue? Siempre cuento lo mismo. Lo primero que hice fue, o sea, como la primera vez que vi lo que era un escenario fue en el Paracultural, que mi viejo fue ahí temprano, un día de día, a ver, y yo estaba como arriba de ese escenario, y fue como eso, y ver eso. Y después, cuando mi viejo estaba en el Paracultural, yo iba a ver, y tenía 5 años, 6, y miraba en un lugar. Entonces siempre fue como. Sí, quiero. Lo primero. Fue como algo que yo también quiero subir. Era como si fuese una oficina, o sea, sí. Porque tenía algo de eso. Y después cuando ya empezó con Cha-Cha-Cha, con De la Cabeza, lo que me pasaba era como la opción para no ir al colegio. Era tipo ir al laburo, claro, a grabar, a ver esto. Entonces de golpe estabas ahí y de golpe. ¿Cuántos años tenías cuando hacías alumno Capusotto? 8, ponele. 8 años. 8 años. Muy gracioso el sketch era. Era él con 8 años que iba a rendir en tipo. Sí, rendir examen marzo, y el padre le tomaba la. Que era el director o el profesor, claro. Y siempre me terminé inventando una historia que en realidad eso venía todo de ellos, era, tenés que decir vitrola envenenada. Eso. ¿Qué es? Una vitrola envenenada donde pasa música, me decía, yo no tenía ni idea lo que era. Entonces me iban como medio guiando y hay algunos sketches que por ahí se ve que me estoy yendo a cualquier lado, digo cualquier cosa y me digo, voy a ver, sí. Me dice, vení, a ver, pregunta, y como que me iban llevando. El resto de la mesa era Alberti. Estaba Alberti, estaba Alejandra Fletchner. ¿Y por qué era el niño Capusotto? Porque era Capusotto Diego Hermiño, pues se llamaba Capusotto el personaje. Como, o sea, porque es un recontra apellido Capusotto, y más si lo tenés ahí como. ¿Qué recuerdo tenés de ese mundo? Porque es un programa de culto absoluto. Ahí lo estamos viendo en imágenes. Ahí está. Mirá, estás igual a tu viejo, boludo. Y había algo, sí. Muy parecido. Sí. No, era muy bueno. Los indios. ¿Qué fue lo que pasa con los indios cuando viene Colón? Lo entierran al verdadero. Y al trucho lo dejan en libertad. ¿Cómo? A ver, explica un poquito de eso. Hay un Colón que es a la gran y mex. Entonces verdadero. Una mesa de hijos de puta. Todos malos eran. Te destruyen, ¿no? Sí. Un paso en falso y te destruyen. En un ataúd abajo de la tierra. Ajá. ¿Ese es el trucho o el verdadero? El verdadero. Y el trucho, que se llamaba Colón Zapata. No tengo idea de esto, yo no me acuerdo. O sea, esto o sea, qué bueno tener este registro. Programa del video de igual, programa o sea, de culto de humor en Argentina absoluto es lo tengo que decir es Cha-Cha-Cha. ¿Qué recuerdo tener de estos psicópatas que te estaban hablando? Era muy divertido, pero también había algo de que había un claro ambiente laboral porque estaban laburando. Obvio. O sea, se cagaban de la risa y todo, pero había como no, esa presión. No, tenían que grabar una hora de humor por semana. Pero todos tenían, era como te ibas cruzando por pasillos con unos colifas, ¿no? Entonces Capusotto venía y te miraba y te decía, soy el gorgojo, y te hacía una cosa así con la cara de él, y vos tipo era como, ¡ah! Te moría de la risa. Venía Capusotto y decía, ah, notable, mirá cómo se le ve la garcha a este, te decía, no, claro. O sea, como,
Y entonces de golpe era como, ¿viste? No, no, todos son las personas más graciosas del mundo, todas juntas en una habitación. ¿Viste? Claro, o sea, es como, es una cosa que eso también te, de alguna manera después salís de ahí y decís, tipo, a ver, haceme reír, la concha de tu madre. Como, claro. Ya, o sea, como la tolerancia es como, bueno, dale, a ver, haceme reír. Y siempre fue como, yo tengo el recuerdo, o sea, me han tratado todo siempre con un cariño que es como si fuese, yo tenés, tipo, lo veo a Fabio, lo veo a Lacrán y le doy un abrazo porque es como si fuese, sí, sí, son tus tipo, tíos, te quiero, claro. ¿Entendés? O sea, como más que a un tío que por ahí no viste, claro, en años, obvio, ¿no? Como, sí, perdón, tío, si no te veo hace años. No, no, pero real, viste, como una cuestión de no sé, crecer ahí fue una gran experiencia. ¿Y qué recuerdo tenés, por ponerle, de tu viejo en ese momento? Como muy laburando mucho, como, o sea, ¿cómo lo interpretarías ahora? Porque debía tener tu edad, tu viejo. Más o menos, sí, un poco más, no, pero sí, sí, más, ahí, o menos, más o menos. Cuando lo hizo. ¿Cómo, tenés algún...? Es muy difícil también el recuerdo, ¿no? Sí. Pero... Había algo también que era muy difícil, que era todo el tiempo estaban como con quilombos, con... ¿Viste? Como... Sí. O sea, que... tenemos que... O sea, y esto no los van a, sí, decir que se, no. El no, canal... o sea, ¿entendés? Censuraron a Peperino Pómoro. Que no lo querían después, claro, que no lo quisieron censurar y que ahora personajes de los que estuvieron ahí en esa censura hoy tienen altos cargos en la Iglesia Mundial. Claro. ¿Entendés? O sea, y es como que... Pará, como... El Papa quiso bajar. Disculpame, a... Disculpame, Guille, te pierdo. No. Se me cortó el coaxil. El Papa quiso bajar a Peperino Pómoro. Estoy... ¿El mejor personaje del mundo? Tengo... Pará. Guille, no te escucho, Guille. No, bueno, no importa. No, no, quedó ahí, No, no, con el Vaticano no. Había no lo puedo creer. Había agrupaciones. Entonces, como siempre, tremendo, siempre había como algún tipo de sí, quilombo, obvio, porque no es que estaba, o sea, hoy día vos lo ves y pasó a ser de culto, pero en ese, sí, entonces no, en era, ese momento, ¿qué carajo están haciendo? Viste, tenían que romper el hielo para... Sí, yo me acuerdo que había un programa que hicieron que había, creo que un partido de la selección en vivo, hicieron cha-cha-cha en vivo... Y es una de las mejores emisiones de Cha Cha Cha, tipo, espectacular. Bueno, es que en vivo pasaron cosas muy fuertes también. Porque, en vivo, por ejemplo, Alfredo se rompió la pierna, lo tuvieron que operar, se partió toda la rótula, todo en vivo, porque hicieron Batman, llegaban colgados... Juan Carlos Batman. Con Marín, con Daniel Marín, que hacía de Robin, y llegaron... Y estaban colgados de una soga y se patina porque se le cuelga el otro y se parte, se partió la pierna y terminó hacer el programa con así una banqueta y lo operaron, tiene una operación así en la rodilla, en vivo. Hay después un sketch hermoso que eran como unas divas, como una cosa así de la tele, que se peleaban y en un momento, no sé si Alberti agarra un sillón así y se lo tira en la cabeza, Dios, a Alfredo, pero de verdad, o sea, sí, tipo, sí, le pega un sillonazo, ¿entendés? O sea, la locura en la que, sí, estaban, sí, sí, totalmente transformados, ¿entendés? O sea, y había algo de todo eso que era, y en vivo encima, como pasaba que los que lo veían en sus casas podían verlo ahí, y creo que en alguno de los capítulos, no sé si están en la tribuna, no sé si están los Curiaki, digo, sí, había algo como, viste, no, no, fuerte. No, si lo, en ese momento si lo veías eras canchero y después todos se sumaron a, no, yo lo veía de cemento, cuando lo volvieron a pasar en ISAT, ponele. Es que pasó, es que cuando lo empiezan a repetir pasó eso, pero también hay una realidad que es que en esa época tenías que tener, o tenías cable que yo no tenía, sí, pero tenías que, América, sino, era justo el canal imposible de agarrar con una antena, sí, no, y además una tele mucho más competitiva de la que estamos hablando ahora. ¿Te gustaría volver a la tele, por ejemplo, tele en un canal, algo así? Sí, o sea, sí, porque es como si fuese una disciplina distinta. No, no, no es que ahora no, ahora la tele está en otra, entonces no haría tele. Sí, la tele, hay algo de la tele que todavía sigue teniendo una vigencia, algo que es... Conducir, por ejemplo, de vuelta. Eso me, sí, divierte, eso me, sí, divierte. Es algo que tampoco quiero, o sea, también entiendo que me lleva un tiempo que por ahí me quitaría para poder hacer una ficción, claro, o algo. Entonces eso es lo que muchas veces, sí, no puedo tomar laburos que me ocupen la tiempo, agenda de una manera, porque si no, no puedo. Entonces, sí, si bueno, este año voy a hacer teatro, me quedo acá, entonces voy a hacer teatro, ok, poder buscar laburo, porque sabiendo que voy a estar, entonces acomodar de esa manera. Lo más complicado para mí siempre fue como la agenda, Marco, tipo, porque
de golpe te salen tres películas a la vez. Claro. Las puedo hacer. Yo es así la vida del actor, ¿no? Como que de repente nada y de repente... Es como cuando estás soltero, cuando estás soltero. Las rachas, las famosas rachas. Pero entonces es tipo, humanamente es posible, porque salgo a las 6, entro a las 7, salgo a las 4. Sí, pero al resto no le convence. Pero dice, no, porque... Y bueno, entonces no se puede. Y a veces tenés que elegir y a veces tenés que o bajarte de... Qué difícil elegir, ¿no? Ay, hay todo un poquito de eso, porque tenés o pensar en, no, quiero agarrar laburo porque me gozo o espero para agarrar, ¿viste? Como entonces esa dinámica es por ahí la que muchas veces jode más e insisto, lo más complicado es que no se te pisen proyectos y eso que es lo más aburrido de esta agenda. ¿Sos familiero? Sí, pero no es que si no veo a la vieja el domingo me muero. Claro, no, como yo. ¿Viste? Una vez por mes, dos. Una vez por trimestre está bien. Sí, yo no tengo... Pero no, tu vieja no te exige, no te dice, che, no me llamas. No, hablamos por teléfono, saben cómo sos. Sí, sí, saben y cómo saben sos. que no quieren, o sea, hacerme ir a un lugar es tipo... Sí. Voy, pero con la peor de las ondas. ¿Por qué? Es tipo, llego con la pregunta de ¿por qué está pasando esto? Si esto podría haber sido una charla. Claro, esto podría haber sido un mail familiar. Totalmente. ¿Y con tu viejo? Con mi viejo, él también es bastante. Él es más familiero y él también es bastante que por ahí te dice, venite que estoy haciendo y llegaste y no está. Claro. Se fue a buscar, a sacar una lancha con un amigo que se le cayó. Entonces, de golpe, sabemos que a veces. Cosas. Puede haber un desencuentro. O si no, me dice, venite que es mi cumpleaños. Voy y me dice, somos 25. ¿Te animás a hacer el asado? Obvio, le digo, pero... Sí. Avísame. Sí. No, entonces, como... No, es ahora. Bueno, dale. Y de golpe hay tormenta. Entonces dice, no, pará, apaga el fuego porque se va a volar. Le digo, no puedo apagar el fuego, boludo. Tenés 25 personas queriendo comer. No puedo correr la parrilla. Hace pizza. De golpe yo haciendo fuego abajo de un... haciendo el asado abajo de la lluvia, ¿entendés? Para que... Ese tipo de cosas. Pero... Tenemos, o sea, hay una buena relación que no es la clásica de los domingos en familia, un regalo de sorpresa, sobre la mesa. Pero, digamos, además de eso, como hay una. Sucede. Muy bien. Nos encontramos, sí. Nazareno Casero en vivo. Qué bien la hemos pasado con él. Muchas gracias. No, gracias a vos por venir. Placer enorme.